all you got is this moment. Twenty-first century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah.
programa La Entrevista Con. Y hoy estamos sumamente contentos porque estamos con un grupo de personas que han puesto el nombre del municipio de Jacala muy en alto, pues en los lugares donde se han presentado. Y han tenido pues mucho esfuerzo para llegar a eso. Y obviamente nos encontramos con su maestro, que es el doctor Gerber, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros junto con todo el equipo de Judo Jacala. Y bueno, pues vamos a estar platicando un poquito de cómo inició este proyecto y sobre todo hasta dónde han llegado y hasta dónde quieren llegar, que eso es más importante. Pues, doctor, cuénteme, ¿cómo inició este equipo de ayuda aquí en el municipio? Antes que nada, quiero agradecer la entrevista que Marco me organizó y después el comienzo de los niños. Esto nace efectivamente de un programa, si ustedes recordarán, el 11 de marzo vino aquí el señor gobernador y nos dio instrucciones para que podamos hacer programas en beneficio de la comunidad. Posteriormente, una semana después, tuvimos una reunión de SEDAPE en la ciudad de Pachuca, en donde el señor secretario Marco Antonio Escamilla me da la instrucción de hacer programas contra las adicciones. Luego entonces nos damos a la labor de organizar un grupito que ya estaba organizado. Tenía ya aproximadamente un año de estar entrenando judo y esto nos da la pauta para que podamos nosotros hacer el programa de judo contra las adicciones aquí en Jacala. Esa es la base y es lo que estamos fundamentados para hacer este programa de desarrollo. Sabemos que el doctor Gerber pues es el director del Hospital Integral y se da tiempo para tener este equipo tan interesante de jóvenes y sobre todo lo que él menciona que es muy importante, que es ir en contra de las adicciones que lamentablemente aquí en nuestro municipio pues ya empezamos a notar. Y bueno, platíqueme entonces, ¿cómo fue que inició este proyecto, este sueño? Este deporte que es judo y que pues desafortunadamente no se conocía aquí en Jacala. Se empieza a conocer ya que nosotros tenemos aproximadamente 5 o 6 meses en donde empezamos a hacer la primera visita que hicimos fue a la ciudad de Pachuca en un torneo de novatos, en donde se fueron a foguear los niños. Y el último evento que tuvimos fue en San Juan, en Boca del Río, Veracruz, en donde participaron 16 competidores, de los cuales 9 obtuvieron tercer lugar y 2 o 3 por ahí segundos lugares. Este es el resultado que nos ha dado. Bueno, porque ya después se les va a quedar un chico porque vemos que tienen muchos niños, algunos creo que faltaron por la lluvia, que casi nunca lo hacen, pero bueno, estuvo muy fuerte la lluvia. Platíqueme del tatami, ¿cómo está esto? O sea, porque la gente no lo sabe, vamos a ir pasito a pasito para que vayamos construyendo todo el sueño que han hecho. Bien, el lugar aquí donde estamos se llama Dojo, que es el lugar de entrenamiento. El lugar en donde estamos pisando se llama tatami y es una estructura que está hecha de 10 centímetros de aserrín, de tal manera que esto sirve para protección de los practicantes para que no se lesionen. Vemos que gran parte del entrenamiento son caídas, son proyecciones, son lucha de piso, en donde tienen que estar constantemente en contacto con el piso. Luego entonces el tatami es una estructura de 10 centímetros con aserrín y tenemos aproximadamente 4 metros de ancho por 10 metros de largo. Esto sirve para protección y para entrenamiento del judo. Ahora explíquenos, porque hay niños que nos están viendo y digan, ay, pues a lo mejor me animo y voy a ir a tomar este tipo de clases. ¿Por qué algunos vienen con cinta amarilla, otros con cinta blanca? ¿Por qué vienen unos de azul y otros de blanco? Platíquenme con ellos. Bueno, los que ven de cinta amarilla son los que iniciaron el judo y han estado persistentes durante toda la actividad desde que inició aquí el dojo. Entonces ellos ya tuvieron la oportunidad, tienen 2 años aproximadamente de entrenar judo y de pasar de un grado, del primer grado al segundo grado. Los que tienen la cinta blanca están en vías de preparación, en vías de aprendizaje, son por etapas. Es iniciación deportiva, que es principiantes, intermedios y avanzados. Y cada una de esas etapas va por tiempos, son 3 meses, 3 meses y 3 meses, hasta que después pueden llegar a un nivel de alto rendimiento, que son los chicos que ya tienen cinta amarilla. ¿Y los que vienen de azul? El uniforme azul es para distinguir los competidores. Generalmente en las competencias a nivel nacional es un competidor
de azul y uno de blanco, únicamente para distinguir quién es quién, quién está participando por medio de los dos colores. Son dos únicos colores, el azul y el blanco, para un sistema de clasificación e identificación en las competencias. Qué interesante. ¿Y cuántos niños más o menos son los que vienen a tomar clase? Bueno, tenemos una inscripción de 30 niños, sí, pero como usted dice, el clima no permitió hoy. Pero regularmente son los niños que están entrenando y está abierto para poder hacer un nuevo grupo que va desde 5:30 de la tarde a 6:30. Eso lo estamos organizando. Tenemos por ahí ya aproximadamente 8 alumnos que van a iniciar este nuevo grupo y se hace la invitación a toda la población para que se integre a formar este grupo de grupo. Ok, vamos a tomarnos en cuenta. ¿Cuáles son los días que ustedes están practicando? Sí, estamos 2 días a la semana en práctica de judo, de tatami, que son los martes y los jueves a las 7 de la noche. Pero estamos implementando, el judo no únicamente es de tatami, sino que tenemos que meterle también pista para el acondicionamiento físico y pesas para lo que es el fortalecimiento también físico. Esos días los estamos implementando los días miércoles a las 7 de la noche con un instructor, el ingeniero Phillips, se encarga de la instructor del acondicionamiento físico de pista y estamos por incluir un día sábado para que sea todo el entrenamiento, lo que se llama atletas de alto rendimiento, que ya son otra categoría de los principiantes, ya necesitan otro tipo de entrenamiento. Ok, yo aquí estoy viendo y vemos a través de la señal de cada televisión, pues pequeños, nivel primario. ¿Hay niveles, por ejemplo, de otros jóvenes o está la invitación abierta también para ellos? Sí, la invitación es abierta. Efectivamente hay niños de primaria, hay niñas de secundaria y niños de secundaria también. O sea, y hasta de preparatoria, de vocacional, también tenemos jóvenes que están integrados aquí al equipo de judo. Bueno, ¿el judo qué inspira a los niños? ¿Cuál es la sabiduría que puede inspirar en ellos? Bueno, si nosotros nos vamos a la definición de judo, es el camino eficiente de la energía física y mental. Si nosotros vemos esta parte, física es músculo y mental es mente, es cuerpo, es disciplina. Dice, el entrenarnos en combates, victorias o derrotas, hago la aclaración aquí, victorias o derrotas, nos ayuda a contribuir con los valores universales. O sea, en el judo, si se pierde en competencia, se gana en otras cosas. Si se gana en competencia, se gana de todas maneras. Es una política de ganar-ganar. ¿Cuál es lo que usted ha visto el cambio? Obviamente, pues a partir de que inicia este grupo de niños a participar en judo, pues llegan de una manera y cuando pasa el transcurso del tiempo o de los años, ¿cómo ha visto el cambio usted, que más que todo es el maestro de todos? Bien, yo le puedo decir una anécdota. En el primer entrenamiento, un niño vomitó. Okay. Vomitó en las primeras 2 vueltas de hacer ejercicio. El segundo entrenamiento se desmayó ese mismo niño. Y actualmente es uno de los que ganó tercer lugar nacional en Boca del Río. Es un niño que se ve claramente la diferencia de que cuando no hacían nada de ejercicio, ahorita que están a nivel nacional dando resultados de tercer lugar, y es uno de los mejores combates que se dio allá a nivel nacional en Boca del Río. Sé porque platiqué con algunos padres de familia que bueno, también nos vamos a tener aquí algunos que nos comenten cuál es toda la experiencia que han visto en esto, que también están muy enfocados a ver también la alimentación, que es muy importante. Ah, sí, claro. El judo es uno de los deportes que más kilocalorías gasta. Si ustedes vieron el entrenamiento de ahorita, fue 1 hora de intenso entrenamiento. Y si los ven, por ejemplo, cómo están sudados, hay un desgaste calórico mucho, muy importante. Por eso tenemos dentro de los planes de aquí del dojo estar, que estén asesorados por un nutriólogo para que le diga el tipo de dieta, el tipo de alimentación que debe de tener con las kilocalorías que debe tener para que el niño aguante los entrenamientos y pueda seguir de niveles y lo que se llama alimentación de alto rendimiento. Por eso es muy importante la nutrición. Y quitar malos hábitos que tenemos por ahí, que de los refrescos, que de las golosinas, que a veces lo único que hacen es engordar y traer como consecuencia obesidad, diabetes, hipertensión y mil cosas que pueden
aparecer por ahí con las soluciones. Bueno, usted tocó un punto muy importante al inicio de la entrevista, y es que, bueno, pues en el municipio de Acala no se había visto una práctica tan importante como la que usted realiza en el judo. Y bueno, pues que también no tenemos muchas actividades que hacer, los niños sobre todo. Sí, es bien importante que el niño se mantenga ocupado. De otra manera, lo único que lo vamos a tener es sentado con las maquinitas, en una vida inactiva, van a tener como consecuencia obesidad, como consecuencia diabetes, hipertensión y una serie de padecimientos que van encaminados a la vida sedentaria. Nosotros sabemos que órgano que no se utiliza se atrofia y se desgasta y se deteriora. Entonces, ese es el objetivo de mantener ocupados a los niños. Generalmente a las 5 o 6 de la tarde los niños ya terminaron de hacer sus actividades de tarea y ya pueden dedicarse a otras actividades como es el deporte. Claro, estoy invitando hacia ayuda, pero todas las actividades deportivas que puedan realizar y llevar a cabo es en beneficio de la población, para evitar que la mente de los niños esté ocupada en el ocio. Si hay alguna actividad deportiva, cualquiera que sea, van a matar el ocio y con eso van a llevar actividades que van a ser propias en beneficio de su salud, tanto física como mental. Doctor, hay alguna gente que nos está viendo, nos está preguntando, sobre todo los padres de familia, ¿es caro venir a tomar un clase de yoga? En absoluto, gratis. Para mí es un hobby lo que yo vengo a hacer. Después de las 7 de la noche generalmente en el hospital no hay actividades. ¿Y qué tengo que hacer? Pues dedicarme aquí. Yo no le estoy cobrando absolutamente nada, la actividad es gratuita, es por amor al arte lo que yo estoy haciendo aquí. La invitación es para toda la gente, no se les cobra absolutamente nada. Oye, estábamos comentando con algunos padres de familia que me parece que ingresó el día de hoy una niña. Sí, ella. Ella ingresó al día de hoy, sí. O sea, no importa que los demás hayan avanzado, se pueden integrar. Se pueden integrar porque lo estamos metiendo, lo estamos cuidando. Y si se dieron cuenta, vamos intercalándolos en cosas que ya están haciendo ellos y es en beneficio para que ella, pues está viendo ya gente avanzada. A mí se me facilita el enseñarle, mira, hay una técnica, es así, y así, y así. Sin embargo, si ella la ve, ya la aplica y ya es más fácil que vaya a enseñarse. Estamos pues aquí muy contentos con todo este grupo de amigos, porque así lo sentimos, que nos está platicando toda la experiencia de las actividades que hacen en judo, que dirige obviamente el director del Hospital Integral, hay que decirlo, el doctor Herbert, a quien yo le agradezco nuevamente, y sobre todo, bueno, pues vamos a conocer un poquito más a través de las palabras que nos expresen, pues, para acá la televisión. ¿Qué le parece, doctor, si le pedimos a uno de los niños que pasen para que nos platiquen un poquito de, pues, en qué categoría ganaron y sobre todo, cómo es su experiencia? A ver, Keila. Bueno, pues ella es Keila, es conocida. Déjame te platico, bueno, debo hacer un corte, un pequeño corte aquí. Pues dice que su papá está en Estados Unidos y como él, muchos nos pidieron que esta entrevista pudiéramos subirla porque la quieren ver. Así que bueno, estamos bien cumplidores porque de verdad están haciendo un gran trabajo y esta entrevista también va para nuestros amigos en la Unión Americana. Y ojalá también pongan un granito de arena para el proyecto que están haciendo todos estos chicos y sobre todo, bueno, para que siga adelante. Así que bueno, Keila, platícame cómo fue tu experiencia de ganar. ¿Te gustó te competir? Sí. ¿Sí? ¿A dónde competiste? Platícanos ahí. En Veracruz. En Veracruz. ¿Qué categoría? Sub-15. ¿Sub-15? ¿Y fue difícil ganar? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces te enfrentaste para lograr el éxito? Tres. Tres veces. ¿Y qué es lo que te motiva a venir aquí? Hacer ejercicio. Pero cuando dijiste, oye, me invitan a ayudar, ¿cuál fue tu primera idea? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? No, pues va a ser fácil. ¿Y va a ser fácil? Sí, pues veo que eres muy avanzada. Me parece, doctor, que es una de las más avanzadas. Sí. Y es una de las más constantes que ha estado ahí. Desde que se inició el grupo, sus hermanitos están constantes. Cuando lo repetía, llueva, truena o cantaría, están siempre tanto en la tanda que ha hecho el grupo como en la actividad de que siempre están presentes. Bueno, pues aquí dentro del grupo de padres y familia que también nos están acompañando, bueno, pues encuentra a su mami, que bueno, platican cómo es que se deciden ustedes apoyar a Keila en estas actividades.
mucha satisfacción de que mis hijos pudieran participar. Y muy agradecida aquí con el doctor porque, bueno, tomamos en cuenta y ya se aterrizaron. Pues bueno, pues esa es parte de la historia, de las pequeñas historias que vienen a engrandecer a un municipio. Pues muchas gracias, que ahí la vamos a escuchar a otro de tus compañeros. Antes mandarle un saludo, muchísimas gracias. Es medio penoso. Bueno, vámonos con quien más. Rodolfo. A ver, Rodolfo. A ver, Rodolfo, platícanos. ¿Primero en qué año de escuela estás? Tercero, secundario. Ah, grande. Y bueno, ¿participaste también en Boca del Río? Sí. ¿En qué categoría? Sub-15. Sub-15. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Aprendí que nada es fácil en este mundo. Oye, ¿y cuánto tienes practicando? Más de un año. Más de un año. ¿Y tus papás te han apoyado en esto? Sí. ¿Sí? Bueno, pues que nos platique la mamá. A ver, platícanos. ¿Cuál ha sido la experiencia? No, es muy bonito, es una experiencia, ¿no? Muy agradable. Es un éxito de ellos, es un logro de ellos, que también pasa a ser nuestro. También es nuestro porque estamos gente que no puede en vano venir a las sesiones. Y bueno, antes que nada, yo creo que es una disciplina para los chicos. Es una disciplina fuerte. Fuerte, alguna ocasión me he atrevido a subirme aquí, no, es muy bonito y son ejercicios muy medio complicados, ya lo sé. Sí, que el combate fue algo que bueno, todos ahí echando porras y todo. Son las experiencias que dan cuando van a competir. Bueno, Rodolfo, pues, te felicito y vamos a llamar a otro chiquitín. Vas a ver, ya le. Yaret tiene su hermano. A ver, mandamos de Uri. A ver, Uri, mejor. A ver, platícame primero, Uri. ¿Qué edad tienes, Uri? 7 años. 7 años. ¿Cuánto tiene que practicas, Uri? Un año. Un año, o sea que estaba más pequeño cuando empezaste. Pero eres muy fuerte porque ya ganaste una medalla. ¿En qué categoría fue, Uri? Sub-15. Mini. Mini, sub-15. ¿Fue difícil? Cuéntale a los niños que nos están viendo, ¿fue difícil? Aunque no competí, pude tener esta medalla. Fue fuerte estar ahí, emocionante. ¿Te emocionó estar ahí? Sí. Sí. ¿Y qué le dirías a los niños que nos están viendo? ¿Tú los invitarías a que vinieran a practicar judo? Sí. ¿Sí los invitarías? Uh-huh. Bueno, okay. Y bueno, pues aquí estamos con su hermanito. ¿En qué categoría ganaste? Sub-18. Sub-18, ¿qué edad tienes? 11 años. 11 años. Tú ya eres un casi joven, o sea, ya tienes más experiencia porque, bueno, ya has caminado más. ¿En qué año escolar estás? En sexto. En sexto, ya casi para entrar a secundaria. Platícanos cómo fue tu experiencia. Que fue muy difícil, pero aprendimos que en el judo no hay derrotas, que hay enseñanzas. Oye, y de que tú entraste a practicar judo, ahora que estás ya con una medalla, porque también pues, ha sido muy persistente, ¿has notado algún cambio en tu condición física? ¿Has notado que a lo mejor te alimentas mejor? Platícame un poquito. Sí, porque antes de que entrara el judo casi no corría o no hacía deporte. Ahora que entré ya tengo más condición física. Sí, eso te ha servido. Uh-huh. ¿Y en cuanto a la disciplina? Sí, me ayudó mucho. Pero fíjate que yo he visto que tanto tú como tu hermanito Uri son muy apoyados por sus papás, por ambos papás. Platícame un poquito. Sí, nos apoyan mucho a los dos. Bueno, pues precisamente aquí se encuentra su papá y, bueno, un muy buen amigo de nosotros, de acá de Televisión, Fili, también así como todos. Platícanos, Fili, ¿por qué apoyas tanto a tus hijos en esto de ti? Pues, primero que nada, agradecerte este trabajo que vienes realizando. Sí. Y, pues, como padre, orgulloso de mis hijos. ¿Sabe? Y como presidente del comité, orgulloso de mis niños, del dojo de aquí de Jacala, porque todos son muy competentes, han demostrado que son muy fuertes, que cuando salimos a competir fuera de Jacala, han sacado la garra, han sacado el orgullo principalmente por Jacala y orgullosamente en esta última competencia en Boca del Río, estamos representando al estado de Hidalgo. ¿Y por qué se hace todo esto?
gracias a la actividad que ha tenido el doctor, activista, que ama el deporte. Entonces, ¿por qué no apoyarlo? Porque no hay otro tipo de actividad aquí en Acala donde ellos se puedan desempeñar, desarrollar plenamente, ya como lo mencionó el doctor, física y mentalmente. Entonces, para nosotros es fantástico que haya este tipo de actividades porque nos deja muchas cosas buenas, tanto en lo sano, en lo saludable, como en la salud principalmente, desarrollar este tipo de actividades. Pero no ha sido fácil como padre de familia, porque eso no es la competencia, siempre el lugar implica un gasto. Implica un gasto, pues a lo mejor también en el equipo un poquito, aunque las clases son gratis, e implica también el tiempo de traer a los niños, porque tienen que, como lo dice el doctor Herber, y así debe de ser, la disciplina de nuestra familia. Claro, sí, tenemos que ser constantes y a pesar de eso, pues hemos tenido lamentablemente muchas carencias, donde sí solicitamos que se invierta más en este tipo de actividades, que volteen hacia este deporte. No nada más el fútbol es un deporte, el judo es una gran disciplina, que aparte de ser la disciplina es un deporte combinado. Pues sí, solicitamos apoyo, que venga, nos invitamos en los días martes y jueves, aquí estamos en la sesión, para que vean qué tipo de actividades estamos desarrollando. Y sobre todo cuando se hacen los eventos fuera, que necesitamos sobre todo el curso, tenemos niños muy muy competitivos, pero que lamentablemente a veces no se cuentan con los recursos necesarios para poder llevarlos. Yo que más quisiera como padre o como el doctor, como maestro o el sensei, llevar a todo el grupo. A veces desafortunadamente, entiendo, por cuestiones personales, es complicado llevarlos. Próximamente tenemos una competencia, déjame decirte, por eso se va a estar trabajando más fuerte en los dos días de preparación física, miércoles y jueves, y sábado, perdón. El 15 y 16 de diciembre estaremos en el Deportivo de las Américas, Victoria de las Democracias, perdón, en Judotecnia, la Ciudad de México. Para lo cual necesitan recursos. Sí, pues sí, definitivamente que sí, como lo mencionó el ingeniero, necesitamos equipamiento deportivo, necesitamos transporte, alimentación, hospedaje en los lugares que estamos yendo. Nosotros estamos tratando de combinar las actividades tanto deportivas como recreativas. Si nosotros vemos la ida a Boca del Río, la combinamos con el sábado, pura competencia, donde estuvo muy estresante la actividad, y el otro día fue relajante porque todo el día estuvimos en la playa. Y ese es uno de los objetivos que yo quiero implementar a todas las actividades deportivas. La actividad que vamos a tener en Victoria de las Democracias en el Distrito Federal está encaminada para que nosotros podamos irnos desde el viernes, puedan dormir bien, adecuadamente, el sábado todo el día de competencias y hacer del domingo un día cultural. Si es posible, irnos al Palacio de Bellas Artes, a ver una obra de teatro, pero estar implementando también las actividades culturales para que los niños sean agentes de lo que están viendo por fuera y lo vengan y lo platiquen aquí. No únicamente, como decía el ingeniero, el fútbol o otras actividades que desgraciadamente están combinadas por ahí con vicios, con cositas que no queremos. El judo es eso. Tal vez judo, diversión, cultura, meter todas esas actividades que buena falta le hace a nuestra comunidad. Así debe ser. Pues muchas felicidades y sigan adelante, nada que se vayan para atrás. Me gustaría platicar también con otros niños, por aquí veo, no sé, me falta uno. Eric. A ver, Eric, véngase por acá. ¿Es tu niño? Ah, es que sí. A ver, Eric, platícame. Primero, ¿en qué año escolar es? En segundo de primaria. ¿En segundo de primaria? Ay, pues estás muy alto, ¿eh? Que casi me alcanzas. Oye, ¿y en qué competiste? ¿En qué ahí en Boca del Río? ¿Mini? ¿Mini? ¿Y fue difícil? ¿Sí? ¿Pero qué sentiste cuando te ganaste el mini? ¿Te emocionaste? Me divertí, me
Era algo nuevo para ti, por eso te diste como más que miedo. Yo creo que te asombraste, ¿no? Dijiste, ay, me ganó la medalla. ¿No será? Oye, pero yo sé, por ahí me platicaron, que una de las condiciones para que estén en el judo es que deben ir en la escuela. ¿Es cierto? ¿Vas bien en la escuela? ¿Sí? ¿Te apoya tu papá? Ah, bueno, vamos a platicar con tu papá, que es el profesor Eric. Profesor, platíqueme, ¿cuánto tiene su primo participando aquí con el judo? Bueno, él es de los más nuevos, sí, tiene aproximadamente 5 meses apenas. Realmente para nosotros, como padres, con el tiempo y viendo, como decía el doctor, el avance de los demás niños, creíamos que él no estaba preparado para esta competencia nacional. Sin embargo, por los últimos días estuvo aplicando. Más que nada, pues nosotros lo apoyamos, lo acompañamos por la experiencia que realmente creímos y ahora lo constatamos, que iba él a obtener en su primera competencia. Ya se dio cuenta que es cuestión de disciplina, que necesita echarle más ganas y que se puede perder y también se puede ganar. En eso, como decía el doctor, se aprende mucho. Realmente la disciplina mental que se está formando en ellos es muy, muy importante. El ser constantes es algo que a él le ha llamado mucho la atención, el estar constante aquí en los entrenamientos, va aprendiendo, quiere seguirse preparando para las últimas competencias. Entonces, para él es algo motivante. Quiero ser sincero, anterior a ingresar a este grupo, pues era un niño de la tele. Ah, caray. ¿Y como muchos niños así? Como muchos, desafortunadamente, muchos niños, muchos jóvenes también, son hijos de la tele, pasivos. Y sin embargo, bueno, encontramos, nos enteramos de esta actividad, la desconocíamos totalmente, ¿verdad? El judo, a veces pensamos que... Que es violencia, que el karate, en otras disciplinas, es como dicen por ahí, patadas, pero es que el judo como tal es muy diferente a otras ramas. Nos ha gustado y estamos apoyando a Eric para que él siga adelante. Eso me parece muy bien. Pues Eric, muchas felicidades. Tienes que continuar, nada, ¿no? Que digas, ay, ya no quiero, hay que seguir adelante, porque siempre es disciplina, como dice tu papá y como te lo ha enseñado tu sensei. Pues la vida es eso, se gana, se pierde, pero siempre hay que seguir adelante. Me gustaría platicar también, hay más niños con los que me gustaría platicar, no sé si alguno quiera pasar. Ella sí está en San Antonio. Platícame, ¿qué año escolar está? Estoy en tercero de secundaria. ¿Qué sea secundaria? Bueno, ya casi para salir, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de haber estado aquí, o estar más bien, aquí con los de judo? Seguir preparándome y tener una disciplina. ¿Disciplina? ¿Te ha funcionado? Sí. Fíjate que yo he visto que luego me pueden decir lo que uno de la secundaria, que son así como que muy dispares, como que andan en otros asuntos. ¿Tú les recomendarías que se enfocaran en una actividad física? Bueno, en este caso, yo creo que no me encanta, que si no te gusta esta, pero en especial, ¿tú les interesa venir? Sí, sí, se aprende bastante. ¿Cuándo tienes participado? Un poco más de un año. Un año. Sí, te he visto, bueno, te vi que hiciste mucho ejercicio y que estás muy plena en esto. Pues muchas gracias. Gracias mucho. Por aquí también están Carlos y está su. Cari, te vi que estabas aquí haciendo todas tus actividades. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del judo? Sí, haces mucho ejercicio. Te vi que estás medio fuerte, ¿eh? Porque te vi que hiciste competencia con otra y no te dejaste. Va a salir en las imágenes, así que mucho. ¿Tú, Carlos, platicas más cuánto tiempo tienes participando? Desde que empezó a bailar. Ah, caray, o sea, ya tiene bastante. Sí. Te veo más alto, ¿eh? ¿Estás así? ¿Sí? ¿Te gusta el judo? Sí. Veo que ustedes, su familia, los apoyan muchísimo. Para ustedes, el que los apoyen, ¿qué significa? ¿O qué
platícame un poquito, que ahorita que me acuerdo, tú eres uno de los niños, estás en nivel, ¿de qué escolar? ¿Escolaridad? Secundaria. De secundaria, pero estuviste capaz de entrar a la secundaria. Acabas de entrar a la secundaria. Sí. Pero en primaria fuiste uno de los niños con mejor promedio y que bueno, incluso creo que fuiste representante en algunas competencias escolares en la escuela donde saliste. ¿Es verdad? Sí. Platícanos un poquito. Fui a la Olimpiada de Conocimiento a Pachuca y pues fue una experiencia muy bonita. Y ayer pude conocer una secundaria. Ok. Oye, y, o sea, ¿te gusta mucho participar en todo? Sobre todo, el mundo sí te menciona que debes de tener 100 calificaciones. ¿Sí? ¿Qué le dirías a tu consejo? Que muchas gracias por estarnos apoyando en este deporte. Y que es muy divertido y te hace más saludable. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Kari. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría platicar con la niña que ingresó el día de hoy. A ver, hoy ingresaste al grupo, ¿sí? ¿Por qué ingresaste? Mira, platícame, ¿quién te invitó? ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Porque me había dicho de que más sana. ¿Qué fue que te invitó? Mi pareja, con razón. ¿Y te gustó la práctica? ¿Qué sentiste en esta nueva experiencia de estar en el día de hoy? Mucha emoción. ¿Te gustó estar con los niños? ¿Y qué tal tu maestro? ¿No es así, no? Es muy tranquilo, ¿verdad? Ya lo vimos. Bueno, pues, ¿cómo te llamas? Platícanos. Tania. ¿En qué año escolar estás? En la sexta. ¿A sexta? Tienes que echarle mucho ganas porque ya sabes que aquí las calificaciones son importantes. Y la disciplina. Me gusta platicar contigo. ¿Alguien que me falte? Miranda. A ver, Miranda, venga, así por acá. Vénganse los que me faltan todos. Miranda, ¿quién más? Vénganse. Y ya se. A ver, bueno, nos vamos pasando a todos porque todos merecen estar y compartir su experiencia. A ver, ¿con quién esperamos? Pensamos, con Miranda. A ver, mira, cuéntanos. ¿Te cobran aquí? Sí. ¿Cuánto? Ese es tu pobre. Que tengas buen comer. Nada más. Exacto. A ver, ¿te gusta el yodo? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en yodo? Empezó la práctica. ¿Dices tu nombre? ¿Por qué no sabes tu nombre? ¿Cómo es? Soy Ezequiel. Ezequiel, ¿en qué año se tiene? Paso cuarto. A cuarto. ¿Te ha ayudado el yodo a ser más disciplinado? Un poco. ¿Sí? ¿Ya no? ¿Te gusta la escuela, realmente? ¿Sí? ¿Tienes que decir? ¿No eres traviesito? Pues sí. Leve. ¿Y tú, amiga, cómo te llamas? Alain. ¿Tú en qué área de acá la ves? En San Isidro. En San Isidro. Bueno, ¿cómo fue que iniciaste en el grupo? Porque me dieron la invitación en la escuela. Cuando oí la palabra judo, me imaginé de que iba a ser un poco violento. ¿Te llamas así? Bien. Cuando vine la primera vez y me enseñaron el tatami, pensé que me perdí un poco. Claro. Sí, empezando las clases, no faltaba tanto. ¿Y ahora ya? Ya. Eso es importante. ¿Invitarías a los niños? Sí. Y acá, a ver, platicaba tu experiencia en el YouTube. Primero, dame tu nombre. Carla. A ver, cuéntame, ¿cómo es que te gusta el YouTube? Sí, ya te vi que andas ahí muy rápida. ¿Te haciste masaje? ¿Y ya comes mejor? ¿Tu nutrición es mejor? ¿Quién les está ayudando en la nutrición? Aquí el biólogo de la población. Nazaret. Viene a dar sus palabras. Ah, pues bueno, un saludo a Nasa, que ya sabemos que es un joven bien emprendedor, que lo van a ayudar muchísimo. Pues muchísimas felicidades.
a quien debemos reconocerle que, no siendo del municipio de Tacala, pues viene a poner su granito o su muy granito de arena aquí a favor, pues sobre todo de los niños. Ustedes saben que me está viendo, que de repente en el municipio de Tacala hemos visto algunas dificultades con algunos jóvenes que están llevando su camino, su vida, a un rumbo equivocado. Entonces, es la manera de poder lograr que las generaciones que están surgiendo vayan mejor encaminadas, como lo dijo bien el doctor Herbert, pues que vayan encaminadas a cosas constructivas, y en especial el deporte, que te lo dice, nos van a alejar, pues, sobre todo de vicios y de cosas que son equivocadas. Y sobre todo también, pues, tener una buena alimentación, porque desafortunadamente antes no se veía, ahora lo sabemos, tenemos un gran problema en cuanto a alimentación, porque pues hay mucha diabetes, incluso infantil, en adultos. Platíquenos al respecto. Bueno, pues tenemos el deshonroso primero, segundo lugar mundial de obesidad, y pues en realidad es un pequeño granito de arena que se pone para evitar ese tipo de enfermedades. Sabemos que la obesidad son preámbulos de la diabetes, hipertensión, de infartos cerebrales, infartos cardíacos, pero si nosotros llevamos una actividad física constante, podemos llegar a una adultez sana y sin achaques. Y con buena alimentación, ejercicio, quitarse de los vicios, por ahí como decía, y pues ser disciplinado. Si uno va a tomar un deporte, el que sea, hay periodos de entrenamiento, hay periodos de competición, y hay que tomar cada uno de esos periodos como deben ser, como parte de la disciplina. Pues, doctor, ya para casi terminar esta entrevista, quisiera que nos hiciera algún tipo de comentario, algo que yo no le había preguntado, y que es importante destacar. Sí, esto forma parte de un programa que le interesa mucho al secretario de Salud. Él nos instruye cada vez que hay la oportunidad de que él viene, pues, estamos con él. En Pachuca él siempre pone el énfasis en que debemos de contribuir con la juventud en programas de prevención de enfermedades. Cuesta mucho atender a un diabético, cuesta mucho atender a un obeso, a un hipertenso, y esto no cuesta nada. Únicamente hay que poner pants, chamarras, tenis, y ponerlos al todo. El deporte es la mejor forma de prevenir muchas enfermedades. Pues bueno, ¿alguno de los padres de familia que nos quiera dar su último comentario? Sí, que la invitación está abierta a toda la población. Son bienvenidos. La cuota de recuperación, como lo dijo el doctor, nosotros trabajamos aquí. 10 pesos semanales, que es lo único que pedimos para gastos de mantenimiento y para poder solventar algunos gastos. Inscripciones no tienen ningún costo. Lo único, como lo comentó Miranda, es su calificación. Todos están cordialmente invitados, aquí los esperamos con un servidor, con el director. Pueden preguntar para las inscripciones. Pues bueno, amigos, espero que este programa los haya motivado y sobre todo nos haga reflexionar un poquito. Quiero hacer un énfasis porque de verdad tenemos que ver, porque a veces no vemos, tenemos que ver los proyectos que son sanos y no solamente verlos, sino apoyarlos. Pero apoyarlos bien, caray. O sea, si usted puede, hacer que se diga en qué puede aportar o cómo puede ayudar a los niños a que salgan adelante. Ustedes pueden ver las instalaciones, son muy sencillas, hechas por ellos mismos para poder practicar este deporte. Ya lo saben, van a ir a una competencia en el mes de diciembre a la Ciudad de México, que tiene pues necesariamente un costo, porque tienen que llevar a todos los niños, son gastos en la Ciudad de México, para poder representar a nuestro municipio, que eso es bien importante. Si ya han logrado algunas medallas, significa que tienen todas las posibilidades de poder llegar a más. Y es como nuestra obligación como ciudadanos, pues sobre todo, apoyar estas causas. Así que bueno, por eso nosotros como medio de comunicación y para la televisión, no es que nos estemos colgando del trabajo de ellos. Lo que queremos finalmente es aportar un poquito y darles el lugar que se merecen. Porque de repente, bueno, pues nosotros como sociedad a veces no hacemos nada. Así que así, se lo dejo de tarea. Este programa
va a salir sobre todo en el canal de acá, la televisión, Canal 9 Local, pero también lo vamos a subir a YouTube. Si usted está gentil, amigos de Estados Unidos, yo sé que en algunos lugares con Houston están pasando un poco mal, pero bueno, si ustedes pueden ayudar, aportar o algo, pues pónganse en contacto directo con el director, el sensei de ESCO, que es el líder de Local, que es el doctor Herbert. Y bueno, lo pueden hacer a los números que van a aparecer en pantalla. Háblenle y díganle, ustedes autoridades que nos están viendo y que nos van a ver, pues también digan, ¿saben qué? Yo les apoyo con esto. Yo creo que cuando se hacen bien las cosas, es una obligación tener que poner nuestro granito de arena. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades, niños. Dense un aplauso otra vez. Y representar bien a nuestro municipio y decir, cuando se paren en cualquier lugar, digan, yo vengo de Jacala, con el orgullo de saber que vienen una tierra de gente importante y de gente que siempre ve para adelante. Bueno amigos, pues muchas gracias doctor, muchas gracias a todos. Esto fue su programa La Entrevista Con, así que bueno, vamos a tener muchísimo más que comentar. Yo estoy segura que tendremos que regresar a hacer otras entrevistas y también estoy segura que pronto no van a ser 30 niños, van a ser muchos más. Y tendremos que trabajar para mejorar sus instalaciones, porque este espacio nos va a quedar muy chico. Nos vemos en la próxima entrevista, claro, a través de señales.